Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, encantado de estar aquí con vosotros otra vez y bueno, vamos a empezar mi charla sobre los espacios de juego en el aula a través de la metodología de rincones. Voy a compartir la carpeta para que puedan seguir mi charla. Voy a hablar en español que me defiendo mejor, ¿de acuerdo? Vale, entonces aquí compartimos la carpeta. Y ahí, perdón. Vale. Bueno, como veis, quiero hablar sobre la organización espacial en educación infantil con los rincones de juego y actividad. Esta es una metodología que, bueno, desde hace ya bastante tiempo se utiliza en las aulas de educación infantil y en algunos niveles en primero y segundo de primaria, pero son pocos los centros que se atreven bueno, a hacer este tipo de metodología. Los rincones de actividad y trabajo constituyen un espacio de aprendizaje y de interacción con el medio social. En estos espacios de enseñanza, tiene una estructura de ecuación del espacio y una selección concreta de los materiales y de los contenidos a dar en ese tipo de actuación y de espacios. Implica favorecer también un pensamiento de los niños crítico y creativo, puesto que los materiales pueden ir cambiando en función de lo que se quiera, de lo que se quiera conseguir en cada espacio. Por lo tanto, son los rincones de actividad y trabajo, son una vía de actuación, perdón, indirecta organizada por el maestro y teniendo en cuenta las necesidades, intereses y las posibilidades de nuestro propio grupo clase. Y así beneficia el desarrollo de la diversidad del aula, pues cada niño es diferente, y sus intereses, posibilidades, necesidades y realidades, lo que nos va a permitir un mayor control individualizado de nuestros alumnos. Asimismo, nuestra actitud como maestros nos convierte en un apoyo para el grupo, guiándoles en el proceso y ofreciéndoles seguridad, libertad y cierta autonomía. En cada uno de estos rincones, pues vamos a romper con la clásica separación entre el juego y el trabajo para el niño y la niña en estas edades. El juego y el aprendizaje son la misma cosa. Lo que ofrecemos que se dé una interrelación de desarrollo en un mismo espacio y tiempo. Como veis en esta primera presentación, en la pantalla veis que tenemos aquí una especie de rincones. La sala, el aula puede estar dividida en cuatro, cinco rincones, dependiendo bueno, de lo que queramos en el momento de clase, lo que queramos enseñar. Normalmente suele haber dos o tres rincones, incluso cuatro, fijos, es decir, que siempre son los mismos rincones. Y en función de la unidad didáctica o bien del proyecto de trabajo que queremos enseñar, pues vamos variando ese segundo o ese quinto o cuarto o quinto rincón. Como veis aquí, tenemos una tabla de doble entrada. En la tabla, en esta parte de la izquierda, tendríamos los nombres de los niños, ¿de acuerdo? Y aquí también. Y en esta parte de arriba tendríamos los cinco o seis rincones. ¿Qué significan estas tarjetitas de aquí? Estas tarjetas, cada niño elige un rincón al que quiere ir a jugar. Y entonces, por ejemplo, el lunes elige el primer rincón o el tercero y pondría su tarjetita
con una especie de velcro. Aquí en España se llama velcro, que es una pegatina que se puede pegar, ¿vale? Entonces, elegiría ese rincón, por ejemplo, el rincón de juego simbólico o el rincón de lógica matemática, y ese día el niño elige ese rincón. Así, todo el grupo va eligiendo los rincones y pues comenzaría el juego por rincones, que viene a ser entre 15, 20, 30 minutos. Según van cumpliendo años, vamos ampliando el tiempo de juego. ¿Vale? Y entonces, cada día de la semana va eligiendo un rincón, el niño estructura el tiempo de organización de actividad o de juego. Es decir, que si el lunes ha elegido este primer rincón, ya el martes no puede elegir este rincón, por lo que tiene cuatro espacios. Tiene que elegir otro rincón. Y así, día a día. En cada rincón solo puede haber cuatro o cinco personas, cuatro o cinco espacios para jugar, cuatro o cinco niños. Por eso los rincones al final se estructuran dentro del aula con cinco o seis personas como mucho, para que el tiempo de juego sea mejor y sea más individualizado y en pequeño grupo. ¿Qué objetivos tenemos con este tipo de metodología, ¿no? Bueno, pues tenemos metodología que queremos conseguir unos objetivos concretos, como son propiciar y facilitar una comunicación entre los niños y el maestro, potenciar el desarrollo global del grupo de forma individual y grupal, y también favorecer actividades relacionadas con la planificación y la toma de decisiones. Desarrollar y favorecer también la autonomía como las responsabilidades de los alumnos. Así, por ejemplo, en este objetivo el niño se compromete a que tiene que pasar por todos los rincones que hemos planificado. ¿Vale? Desarrolla también la creatividad y la investigación, la capacidad de atención y el interés por las cosas rutinarias y significativas. Descubre y utiliza sus posibilidades motrices, sensitivas y significativas. También adquiere hábitos de orden, de higiene, de limpieza, de respeto y de resolución de tareas, ya que siempre, antes y después de cada rincón, los niños tienen que recoger los materiales, tienen que guardar los materiales. Y además deben de dejar el espacio de rincones como se lo encontraron. ¿Vale? Posibilitar un espacio de cuestiones y reflexiones en el momento de la asamblea. Todas las mañanas comenzamos la clase en una pequeña asamblea, una pequeña reunión con el grupo, donde los lunes, primer día de la semana, explicamos qué vamos a hacer en cada rincón a lo largo de la semana. Entonces, el maestro o la maestra explica qué va a hacer en los cinco rincones, qué se va a permitir jugar o qué actividad se va a hacer en los cinco rincones. Entonces, ahí ya el niño o la niña ya piensa qué puede, a dónde quiere ir. Pero ellos saben que no pueden ir repetir, es decir, que si yo voy a un rincón hoy, mañana no puedo volver a ir a ese rincón. Ellos saben que tienen que hacer cinco actividades. Cinco actividades, cinco días de la semana. Entonces, por ejemplo, en el rincón de electroescritura, ahí posibilitamos la capacidad que tiene el niño de aprender a escribir y a leer. Así tendrá que hacer trabajos de grafomotricidad y de lectura y de escritura. O a veces otro tipo de trabajos también, de fichas, que están relacionados con la unidad didáctica o el proyecto que estemos desarrollando en ese momento en el aula. ¿Vale? Bueno, ¿para qué este tipo de actividades, no? Pues es una organización pedagógica
que nuestros alumnos descubren actividades organizadas, ¿no? Por contrario que las actividades de efectuación. En estas actividades los niños deben proponer, planificar, deben reflexionar, deben verbalizar, deben representar y relacionar lo aprendido en otras situaciones o contextos durante la jornada escolar. Como veis en esta imagen de aquí abajo, abajo aquí a la derecha, digamos que este es un rincón en la sala donde los niños, es el rincón de la alfombra, donde los niños tienen construcciones, tienen materiales de apilar, de coger materiales y de ir apilando los materiales. Entonces aquí hay momentos que pueden ser momentos dirigidos o momentos libres. En este caso es un momento dirigido. El docente, en este caso, pues cuando estuve con este grupo, les dije que tenían que hacer torres de 4 o 5 figuras hacia arriba. Y después tenían que ser capaces de intentar dibujar esas torres con el mismo número de piezas que ellos han construido, incluso son capaces de colorearlos con los mismos colores. Bien, ¿por qué así? Porque así yo me doy cuenta que qué niño, qué niña ha hecho bien esta actividad. Si es capaz de representar el mismo número de elementos que tiene la torre, por ejemplo, si una torre tiene 5 elementos, pues si el niño es capaz de haber contado cuántos elementos tiene esa torre y si ha sido capaz de representarlos en la hoja. Con lo cual yo ya ahí estoy evaluando letroescritura, estoy evaluando lógica matemática, estoy evaluando un orden, estoy evaluando también la capacidad de ordenación, la creatividad también del niño, ver si sabe contar, si se ha fijado en los colores que él ha colocado y los que ha representado. ¿Vale? Es un ejemplo. Como veis aquí, ¿cómo eligen los niños? Como veis, en esta imagen hay una cartelera, se llama en España cartelera, donde están los nombres de los niños que están divididos a su vez por colores. Si en España tenemos una media de 25 alumnos en clase, pues hacemos 5 equipos, 5 o 6 equipos en la clase. Entonces, el primer equipo, por ejemplo, sería el equipo amarillo, otro equipo el rojo, otro equipo el azul, otro equipo el naranja. Eso cada uno elige, cada profesor elige cómo quiere distribuir a sus equipos, ¿no? A su grupo. A lo mejor hay gente, profesores que no quieren distribuir el grupo grande en pequeños grupos, u otros sí, con colores, o incluso con nombres de animales, o con nombres de personajes, de cómic, o depende. Entonces, cada niño va eligiendo su rincón y va colocando en el tarjetero su nombre. Con lo cual, imaginaros que el primero es este que ha elegido aquí, que está de color amarillo, pues quedan 1, 2, 3, 4 y 5 espacios, 5 huecos, para que puedan jugar otros 4 niños. Una vez que está completado estas tarjetas, este tarjetero, como mucho, 6 niños, ya no pueden acudir más niños a jugar a este espacio. ¿Vale? Y aquí encima, pues bueno, está el rincón de biblioteca y cuentos. Bueno, ¿cómo se organizan los rincones? Como pues, se puede organizar bien limitados en 4 o 5 espacios por el aula. Las normas tienen que ser muy, muy claras, muy concisas y pequeñas normas. Por ejemplo, una de las normas que siempre hacemos es que no se pueden cambiar materiales de los rincones. ¿Vale?
Si yo estoy jugando en el rincón de encuentros, no puedo cogerme un cuento e irme a otro rincón del aula. No puedo. Tengo que recoger los materiales del rincón. Y como os dije antes, también no puedo repetir rincón. A veces hay que hacer las actividades que marca el profesor, la pauta, u otras veces será actividades libres. Aquí mora un pequeño resumen de cómo pretendemos que nuestros alumnos hagan actividades autoestructurales, porque ellos se autoestructuran el tiempo y la actividad. Tiene un contraste con otras actividades de efectuación, donde los niños, como hemos dicho antes, proponen, planifican, realizan, reflexionan, verbalizan, representan y relacionan lo aprendido en nuevas situaciones y contextos. Esto es lo que venimos a decir, que son capacidades de desarrollo progresivo a lo largo de los niveles de educación infantil. No podemos olvidar que en esta metodología el lenguaje es el motor vehicular en las explicaciones por parte del profesor y la relación con el otro, que se da sobre todo en los distintos rincones. Cuando los niños acuden a los rincones, pueden haber tres tipos de actividades diferenciadas. Como hemos dicho, las que son totalmente libres en su elección y en su realización, la actividad sugerida por el docente o por los propios materiales. Yo puedo dejar, por ejemplo, en el rincón de arte, puedo dejar de arte y de plástica, puedo dejar un material. Imaginaros que yo dejo un material que son pinturas y un papel grande y no dejo nada más. Ahí puedo sugerir que los niños pinten con sus manos sobre el papel, ¿sí? Y luego la participación en sesiones de aprendizaje, generalmente colectivas, suele ser sugerida por el maestro y la realización guiada. También podemos hacer rincones de ciencias, de letroescritura, de resolución de problemas, de aproximación a la geometría y al arte. En la siguiente diapositiva os muestro un plano de sala con esta metodología. Como veis, siempre se intenta que la sala esté distribuida y esté delimitada por espacios. Imaginaros, aquí en esta sala, ¿vale? Esta parte de aquí de abajo, en amarillo, es la alfombra. Aquí sería la tabla de elección de rincones, donde los niños van a elegir su rincón. En este rincón de alfombra, normalmente solemos colocar materiales, como materiales de juego, como son materiales de construcciones, de bloques de madera, animales, coches, garajes, tapones, para que ellos vayan colocando un poco materiales manipulativos. En este rincón, como veis, está delimitado. ¿Cómo delimito? Puedo utilizar un mueble, una cajonera, o puedo utilizar incluso unas cortinas. Y luego, cada rincón tiene su tarjetero donde va a colocar los niños, van a colocar su tarjeta para acudir a ese rincón. Y siempre, en algunos puede haber mesas o en otros no. Pero como veis, aquí hay dos mesas con cuatro sillas o puede haber cuatro o cinco sillas. Aquí en este rincón de lógica matemática vamos a distribuir materiales que conlleven al niño, a la niña, a ese pensamiento para trabajar la lógica matemática. Es decir, por ejemplo, materiales que favorezcan el conteo de números, ¿no? Materiales que favorezcan el emparejamiento de objetos que sean diferentes, que sean iguales, que sean más pequeño, más grande que el otro, dos veces más grande, todo ese tipo de cuestiones
que favorezcan ese tipo de pensamiento. También tarjetas identificativas de secuencia de imágenes, de acciones, donde, por ejemplo, hay un niño que se levanta por la mañana y se quita el pijama, tiene que desayunar, tiene que vestirse y tiene que ir después al colegio. Y luego vuelta al colegio. Y allí hay una serie de... con este material son unas imágenes que se le dan a los niños desordenadas y el niño las tiene que ordenar para que haya una organización para trabajar su organización temporal. También puede haber materiales de los bloques lógicos, de la geometría, para trabajar pues, distintos elementos geométricos, como pueden ser pues, bueno, triángulos, círculos, cuadrados, rectángulos, todo este tipo de elementos geométricos, ¿no? También materiales no estructurados, que denominamos aquí en España, que son, son objetos, por ejemplo, imaginaros, tengo aquí estos materiales, que serían, pues bueno, tapones, ¿sí? Pues estos tapones, estas cucharas de plástico, puedo tener una caja donde ellos pueden jugar a ordenar tamaños, ¿veis? Pequeño, más grande, más pequeño, mediano, más grande, más pequeño todavía. Entonces, aquí a veces se deja el material encima de la mesa o en las estanterías, en los muebles, y los niños, ellos cogen sus materiales y van haciendo distintas acciones de ensayo y error para desarrollar su pensamiento lógico-matemático. También en el rincón de, pasamos aquí más arriba, tenemos nuestro rincón de plástica y trabajo, donde va a haber distintos materiales con folios, lapiceros de colores, rotuladores, pinturas. Aquí también se puede trabajar las fichas que en ese momento del proyecto o elementos más de retroescritura. Aquí también hay momentos de creatividad único del niño a nivel grupal o dirigidas por el maestro. El rincón de la biblioteca, que está más arriba, siempre vamos a tener una serie de cuentos y una serie de materiales que inviten a que el niño a la lectura. Este espacio, que es un espacio de rincón más tranquilo, siempre tiene que estar separado de este espacio del rincón de alfombra o del rincón del juego simbólico. ¿Por qué? Porque viene a ser un espacio que no requiere tan, que requiere más, más suavidad, estar más tranquilos, leyendo, viendo un cuento, hablando con el compañero. Entonces, en estos otros rincones de juego simbólico y de rincón de alfombra son rincones, son espacios donde la actividad del niño es más fluida y entonces se mueve mucho más. Tenemos aquí también, podemos poner un rincón que puede ser el rincón del ordenador donde podrá ir uno o dos niños a realizar actividades con el ordenador. ¿Por qué uno o dos? Bueno, pues es que si van más, al final puede haber conflictos para utilización del teclado y del ratón. Otro rincón que les gusta mucho es el rincón del juego simbólico, que normalmente suele estar con materiales como una cocina, una cocinita, una casita, una cama, una mesa, para que ellos escenifiquen roles del adulto. Ahí cogen el papel de sus padres, imita a su madre, imita a su padre, imita a sus abuelos, incluso también a los profesores. Entonces, siempre se deja unos materiales con unos baúles, donde unos baúles son unas cajas grandes, donde hay mucha ropa para que ellos se pongan y se vistan, se disfracen de otros personajes, ¿no?
Y así se desarrolla el juego simbólico que jugando, ¿no?, en este espacio a ser otras personas de la sociedad, otras personas de la familia, pues al final se trabajan muchas capacidades, ¿no?, y otros roles de la sociedad donde ellos, digamos que extrapolan sus necesidades o sus preocupaciones también incluso. Y bueno, esto sería una especie de plano que yo sé que hay aulas que son más pequeñas, otras que son más grandes, pero bueno, más o menos siempre tienes que ser consecuentes y adaptar vuestros espacios de juego, vuestros espacios de rincones a vuestra aula. Siempre que haya tres o cuatro rincones e intentar que jueguen cuatro o cinco niños como mucho en cada rincón. Es verdad que en tres años los niños no van a estar todo el rato en ese rincón, se van a mover, van a estar desplazándose de un rincón a otro, pero hay que ser flexibles. Esto es un aprendizaje, es un aprendizaje, perdón. Es un aprendizaje que va poco a poco y que bueno, según van aumentando de nivel, van jugando cada vez más en ese espacio. ¿De acuerdo? Vale, la siguiente diapositiva, os he puesto aquí un registro del paso por los rincones de actividad y juego. ¿Qué significa un registro? Si yo quiero evaluar cómo mis niños, mis niñas están jugando en los rincones, los distintos rincones que hay, pues yo puedo registrar esta evaluación, estos ítems que quiero ver si los niños, cómo juegan, cómo se interaccionan, cómo se relacionan con los otros. Entonces, por ejemplo, imaginaos en la parte de arriba, pondríamos los nombres de los niños, ¿vale? Aquí pondríamos el nivel, el curso y el trimestre. Entonces, estos son los ítems que yo me voy a marcar, voy a evaluar. Por ejemplo, muestra el control motriz necesario para la realización de tareas. Pues si lo muestra, sí, no o en proceso. Nosotros evaluamos normalmente en infantil, en la etapa de infantil, conseguido, en proceso o iniciado, o sí o no, ¿de acuerdo? Sigue las instrucciones de cada situación, recoge y limpia los materiales del aula, del rincón, mantiene la atención, respeta el turno de palabra, levanta la mano para hablar, conoce el nombre de los materiales, organiza el material antes de empezar en ese rincón, ordena los materiales en su lugar, participa en diálogos colectivos. Por ejemplo, pasa las páginas una a una, sería en el rincón de cuentos. Os he puesto una serie de ítems que son unos ejemplos. Yo puedo tener esta tabla, puedo tener una por cada rincón. Y aquí puedo poner todas las partes de todos los objetivos o todos los ítems que yo crea convenientes para el rincón que yo quiera trabajar. ¿Vale? Elige el rincón de una forma autónoma, memoriza información necesaria para las tareas, coloca las tarjetas de rincones correctamente a la hora de escoger el rincón. Ese sería un registro, ¿vale?, de los rincones. Y bueno, ¿qué contaros más? En estos enlaces os he puesto, en esta primera, es un artículo que escribí sobre los rincones y sobre las tablas de doble entrada, que ahí podéis ver mucha más información. Y bueno, este es un panel educativo donde tengo más artículos y podéis indagar un poquito sobre las publicaciones que tengo, mi manera de trabajar en el aula, porque casi todos los artículos que he escrito son propuestas didácticas que he elaborado en clase con mis alumnos de 3, 4 y 5 años.
Y como sabéis, y luego tengo un blog educativo y un blog de artístico, porque como sabéis muchos que me dedico también a la pintura y a la creación de arte plástico. Entonces también tengo un blog donde podéis ver un poco también toda mi trayectoria de estos años que llevo ya bastantes años dedicándome a la pintura y a actividades plásticas. Y bueno, pues nada más. Vamos a ver si me sé salir de aquí, que tengo problemas. Aquí. Así que, así. Aquí, no. Ay, no sé. Vale. Bueno, me alegro de veros. Un saludo muy grande y espero que os haya servido esta pequeña introducción a la actividad por rincones de actividad y de juego. Saludos, amigos. Chao. Chao. Ay, ¿y ahora qué he hecho, tío? No sé si me he hecho ya.